Mojito para 8 personas. Ajá, bueno, aquí estamos haciendo el mojito en cantidades industriales. Fíjense. Tenemos que romper la hoja para que coja sabor. ¿El tronco qué? ¿Qué tronca? ¿Qué tronca? Hay que dejar el tronco para que agarre bastante el sabor. Esto es un mojito, miren, mejor mojito que van a probar en su vida, ¿oyeron? Esto es increíble. Todos los bares de Madrid quieren contratarnos. Bastante hierbabuena porque somos bastantes personas. Por eso esto es un mojito para mucha gente. Mucha gente. Por eso no lo estamos haciendo de vaso en vaso porque queremos que... Con más amigos, más buenos sabes. Esa es la actitud, ¿vale? ¿Cómo hay que hacer? Espectacular. Ellas dicen que en todos los videos yo hago así, con la mano, espectacular. Así que bueno, hay que hacerlo. Espectacular. Un día vamos a ver tus videos y cada vez que digas espectacular, chupito. Ah, bueno, ahora hacemos eso. No olvidéis suscribiros al canal. Suscribirse. Por favor. Ahora venimos a la parte más importante, que es la parte del alcohol. Aquí nuestra amiga bartender nos va a enseñar cómo. Eso es publicidad, ¿no? Porque estamos... Ya está abierta, ¿no? El ron blanco que ustedes consigan, yo fui al mercado y solo conseguí este, no había más tipo de ron. Así que este funciona. O sea, ron blanco y ya está. Y así sin miedo, porque acuérdense que esto es para bastantes personas. Importante es el toque de muñeca. Porque todo tiene que empaparse. Exacto. Próximo paso es esto. Machucar. Lo bueno sería si tuviéramos un mortero hacerlo. Mira, y este le echa más alcohol. Otro alcohólico. Dos botellas. Así, se machuca bien la hierbabuena para que agarre el olor. Huelan, qué rico. Mientras se hace el mojito, se pueden ir tomando una copita de vino. Salud. Porque el mojito lleva su proceso. Y mientras aquí la compañera, la amiga... va haciendo el trabajito, salud, también con su capita de vino. Huelan. ¿Para ahí? Bueno, tienen que oler y cuando vean que ya huele a hierbabuena desde lejitos, es que ya está listo. Ahí ya tienen que dejar de machacar. Espectacular. Se va a estar buenísimo. Miren, y para decorar los vasitos, vamos a mojar un poquito así el vaso y lo vamos a pasar por azúcar. Y así queda el vaso decorado súper lindo. Y bueno, y así cuando vayan a beber, pues tienen su orillita de azúcar. Ahora le vamos a echar un poco de azúcar. Así, suficiente. De todas maneras, al gusto de cada quien. Y en la descripción le pongo los ingredientes exactos. Pero esto, como es en cantidades industriales, pues lo vamos a hacer al gusto de nosotros en general. Ahora vamos a echarle hielo. Uno, dos. Ya va, que esto está. Tengo. Ale, que bien. Vamos a poner como la mitad de hielo. Preferiblemente que sea así triturado, porque es como más fácil de servir. Ahora la parte que más me gusta, que es esto. Van a hacer mojito, compren esto, por favor. Eso puede ser. ¿Y si no? Lo venden. Si no lo venden, pues soda. No, ¿y si no van a hacer mojito? No, si van a hacer mojito, porque hay que probar. Pueden hacer las margaritas, ¿no? Entonces, muy rica también. Bueno, y utilicen esto. Lo tenés al revés, cuidado. Chale, que... sale para todos los lados. Ahora sí. Mira qué divertido es. Y bueno, terminan de, si es en un vaso, pues terminan de llenar el vaso, y si no, pues terminan de llenar el vaso. Tengo que probar a la persona que más bebe. Okay, la que más bebe. La persona que abra más la bebe. Boca. La que más bebe ni de coña. Está bueno. ¿Sí? 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 Eso es la misma cuchara. No, vamos a ver. Este video fue grabado después del COVID. Si sabe bastante alcohol, ¿no? Le voy a echar un poquito más de soda. A mí me parece bien, ¿eh? Está bien. O sea, por favor, probarlo. Y... bueno, hay que hacer, o sea, aquí como somos bastante gente, pues vamos probando. Sí. Y si ven que necesitamos algo. ¿Cómo está la sopa? La dulce está rica. Lo estoy documentando, estoy documentando. Está fuerte. Chicos, si vamos a hacer estos mojitos. Chicos, ¿qué dices? Claro, yo creo que está otro. Pero es una buena borrachera, seguiré con la teta. Después mandaremos el video del después. El público dijo que estaba fuerte, entonces le echamos un poquito más de soda. Y listo. Ya luego les mostraremos cómo queda esta delicia. Ahora para servirlo, pues agarramos el vasito, le puse un poquito de hierbabuena adentro y con la respectiva cucharita de la sopa, ustedes se van a servir su rica bebida. Uff, miren eso, vale, nada, no, vale, demasiado bueno. Yummy. Bueno, ahora sí, vamos a probar el trago, salud. ¿Cómo es? Yummy, yummy. A ver qué tal. Está bueno, fuerte. Está fuerte. No parece. Demasiado rom. Pero bueno, háganlo. Nos faltó el zumo de lima, pero en la descripción le pongo la receta exacta. Chau.